Bueno, bienvenidos amigos de YouTube, resulta que el día de hoy, eh, acá con el chat, descubrimos algo bastante interesante respecto a el inicio de la Season 19 de Axe Infinity, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es revisar eh, el canal de anuncios del de Discord de Axe Infinity, si el que está en inglés, también recuerden que hay un canal en español, pueden unirse a cualquiera de los dos. Y en este último mensaje de hoy, del 20 de septiembre, Andy dice eh, Las recompensas de esta Season de AXS ya están listas para ser claimeadas. Eh, los jugadores pueden... Eh, claimearlas dentro del juego los que hayan re recibido recompensa y esto es importantísimo dice la recompensa va a estar claimeable únicamente por aproximadamente dos semanas y después dice no vas a poder claimear recompensas las recompensas de esta son cuando arranque la próxima entonces nos están tirando un centro y no nos están tirando un centro. Es decir, nos están diciendo que tienen dos semanas para climmear las recompensas. Y después dicen, che, si la próxima season arranca, ya no podés claimar eh, Y si te dice que te quedan dos semanas para climmear, quiere decir que en dos semanas arranca la season, ¿sí? Con esta. Con esta. Eh, con esta idea en mente, si nosotros venimos a. Eh, a lo que viene siendo eh, Axis Zone, ¿sí? A la parte de estadísticas de PvP. Esta es la parte que nosotros vimos en el video de eh, posibles narfeos que se vienen, ¿sí? Acá podemos ver que nos marca las, las fechas de la season, ¿sí? Y si nosotros vamos hacia atrás en, estas, eh, en todas estas season, eh, bueno, nuestro moderador acá en el chat, Xerox, se dio cuenta de que todas las temporadas arrancan el lunes, es decir, 9 de agosto, si venimos al calendario, eh, el 9 de agosto es lunes, si vamos a la season 17, el 17 de mayo, Sí, vamos a ir hasta mayo, el 17 de mayo es lunes, si vamos a la season 16, el 22 de marzo, no lo voy a hacer con todas, es la última que voy a hacer. El 22 de marzo fue lunes. sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Sabemos que en dos, en dos semanas arranca la próxima temporada. Y sabemos que eh, arrancan los lunes. ¿Qué significaría eso? Que aproximadamente el 4 de septiembre estaría arrancando la temporada. Perdón, el 4 de octubre estaría arrancando la temporada número 19. Otro datazo importante. Para el desarrollo de la temporada. es lo siguiente. La última vez que metieron cambios grandes. fue en el anuncio de la temporada 18. Es decir, en este, an en este, en este anuncio, cuando arrancó la season 18, metieron eh, los ajustes económicos. ¿sí? Entonces, existe la posibilidad. De que, el, de que el, el lunes 4 de octubre sea la fecha en la que Ax Infinity pase a su próxima etapa de crecimiento. Para los que no estén enterados y, y no vengan siguiendo eh, digamos todas las cosas que están pasando con Ax Infinity en Twitter, con lo que dicen los desarrolladores, el SLP que sigue bajando, todo eso. Dentro de un poquitito, según el roadmap, si esto ya hemos hablado, se está anunciado que para el final del, del tercer quarter, que ya sería finales de septiembre. Eh, debería lanzarse el, eh, el XS Staking, ¿sí? Han dicho en muchas entrevistas que el XS Staking y el RON Index van a salir prácticamente de la mano y que son sistemas que, van, que están muy compenetrados y que prácticamente van a salir juntos, ¿sí? Entonces eso significaría que para los últimos días de septiembre o para los primeros de octubre debería salir el XS Staking, el RON Index... Eh, para eso ya han dicho en Twitter que están preparando los servidores. Porque ellos saben que en cuanto metan eso se va a volver a, a, a disparar la cantidad de jugadores. No quieren que se vuelvan a caer los servidores por dos semanas. No quieren que el precio de vuelta se vaya a disparar hasta 40 centavos para después vuelva a bajar. Básicamente están preparando todo para que Para poder soportar un ingreso masivo. Nuevamente, como estuvo pasando. También han hablado de que todavía no están balanceando. Ellos entienden y saben, ¿sí? Que la relación entre XS y SLP eh, está desbalanceada. Si ¿sí? ellos lo han dicho en Twitter, de vuelta, pueden ir a ver los tweets de Shijos Y pueden ir a ver los tweets de. Bueno, acá está lo del, quarter, del tercer quarter de 2021. El staking. Eh, pueden ir a ver los tweets de Shijos Y pueden ir a ver eh, los tweets también de, de Psychout. Que hablan bastante de eso, ¿sí? Eh, han hablado de que ellos entienden y saben que. Está desbalanceada la relación entre AXS y SLP para bridear Y que en verdad debería valer más SLP y menos AXS bridear Pero que todavía no lo hacen Porque ellos saben que eso va a inducir una brideada masiva Y que eso va a generar una inyección de jugadores muy potentes Y que todavía no están listos, ¿sí? Entonces, todo esto me hace a mí pensar Yo no quiero que ustedes se hypeen Ni tampoco esto es asesoramiento financiero A mí me hace pensar que la fecha en donde todo se va a dar vuelta Va a ser nada más y nada menos que el 4 de octubre si ustedes me preguntan a mí, si yo tengo que adivinar ahí, pum, la lotería, para mí van a meter la Season 19, van a meter el Run Index con el Staking de AXS, van a hacer el swap de. van a bajar una AXS eh, para Breeding y van a subir el SLP y van a meter los cambios de balance, ¿sí? Para mí todo, por eso es que se viene una fecha importantísima. Me parece que son los últimos días para seguir holdeando esta, este, este declive que está teniendo el SLP, que ya se, ya se desbarrancó un poco de lo, de, lo, de lo aceptable, de lo saludable. Eh, así que nada, eso, quería compartir con ustedes esto. Todos los enlaces van a estar en la descripción, como siempre. Esta página para que ustedes chequen las fechas. Eh, el roadmap también por si quieren ir a verlo. Pero bueno, es algo que hemos hablado en el pasado. Y que me pareció importante compartirlo con ustedes de vuelta. No quiero que nadie vaya y haga una super compra por lo que acabo de decir. Estos son mis pensamientos. No hay nada dicho. Eh, no es asesoramiento financiero, sí. Eh, pero bueno, nada, eso ha sido todo, amigos. Espero que, que estén muy bien. Y gracias por venir a compartir conmigo. Adiós.